Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de una de las infecciones bacterianas menos diagnosticadas a nivel, podría decir, incluso mundial. Creo que es algo sumamente importante y de verdad quise tener esta invitada que ya tenía muchas ganas de poder hablar de este tema. Creo que hay varios pacientes que se van a sentir muy identificados porque muchas veces no se llega a ese diagnóstico concreto. Vamos a hablar de una de las infecciones que se llama enfermedad de Lyme o borreliosis. Así que el día de hoy tengo una invitada que es la doctora Almudena Cervantes, que ahorita voy a dejar que se presenten. Bienvenida, mi querida Almudena. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad el gusto es muy, muy, muy mío y sobre todo porque... Bueno, ya tenía muchas ganas de poder hablar de este tema o de esta enfermedad, que como lo platicamos hace un rato, es muy poco diagnosticado. Me impactó el número de que me dijiste, Día, de los pacientes que a lo mejor sí cuentan con esta infección. Pero antes de entrar a esto, me encantaría que te presentaras. Ok, bueno, pues soy María Almudena Cervantes Castillo. Soy médico general y hice mi maestría y mi doctorado en ciencias de la salud y mi línea de investigación son enfermedades transmitidas por garrapata. Entonces me dedico mucho a lo que es enfermedad de Lyme, Ehrlichia, anaplasma, babesia, bartonella, todo este tipo de infecciones que pueden transmitir una sola garrapata. Está impactante lo de la garrapata. Sí. De verdad te lo juro que, o sea, a veces... Sobre todo digo impactante porque creo que se suena como un bichito, nada pues grave, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, yo te voy a decir, o sea, en mi infancia, que pues obviamente como saben soy de Veracruz y que están los perros y que si tienen garrapatas y que si no, porque es una zona donde a los perritos pues se les puede llegar a dar mucho esto, pues realmente es como tienen garrapatas y ya. Uh-huh. Pero no se sabe realmente toda esa parte de cómo un insecto puede llegar a transmitirnos algún tipo de enfermedad y en este caso hablando algo de que puede ser o no tan grave o algo muy grave como es la enfermedad de Lyme. Sí, en esta parte yo creo que es la parte de cada día enseñarles o concientizar a la población de la existencia de esta enfermedad, ya que desde el 2014 se hizo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se hizo una campaña en referencia a los vectores, incluyendo garrapatas, pulgas, que también pueden transmitir infecciones, mosquitos, chinches. Y ellos decían, su lema era pequeñas mordeduras, grandes amenazas, ya que ellos están pronosticando, para el 2050 que una persona puede tener una o dos infecciones transmitidas por vector. Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones en las que podemos estar expuestos todos y empezar a conocer de qué se trata, cómo prevenirlo, cómo identificar ciertos signos, ciertos síntomas y lo más importante, la parte también de hacer los estudios para hacer un diagnóstico correcto. Ok. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Bueno, la enfermedad de Lyme es una enfermedad, como bien lo decíamos, transmitida por garrapata. Se conoce a partir de 1977. Pero si nos vamos muy bien a buscar en la parte bibliográfica, en Europa se tiene referencia de una enfermedad extraña que no encontraban cuál era el origen desde 1893, 1910, hay reportes, 1944. Tiene el nombre de Lyme porque fue diagnosticado y encontrado toda esta patología en Lyme, Connecticut. Ahí un grupo de niños y adultos empiezan con un rash misterioso y un dolor articular y encuentran que probablemente fue por mordedura de garrapata. Después el doctor Burdorfer es quien extrae de los intestinos y de las glándulas salivales
esta bacteria. Y entonces se identifica a la bacteria y ven que mejoran los pacientes con el uso de antibióticos. Entonces, sí es una enfermedad que, en cuanto a las manifestaciones clínicas en su etapa temprana, empezamos a tener una manifestación dermatológica, una señal en forma, bueno, una lesión en forma de diana, que esta es muy fácil de identificar. Sin embargo, se ha visto y se está reportando cada vez más que los pacientes pueden tener una mancha violácea o múltiples parches en el cuerpo, o simplemente no aparece la lesión, ya sea porque se encuentra en la parte de la cabeza o en la espalda del paciente y no lo llegan a identificar tan fácilmente. Sin embargo, ese es como el primer signo de la enfermedad en el momento de la mordedura. Antes de irme a la parte de los signos y los síntomas, es muy importante considerar que esta bacteria es una bacteria que tiene ciertas características dentro de su ADN que le confieren complejidad. Y es por eso que puede evadir respuesta inmune y puede atravesar barrera hematoencefálica. Entonces, eso va a hacer que el paciente tarde en diagnosticarse y empiece a manifestar ciertos signos y síntomas que a su vez también son como muy generales. Sí. Pueden tener dolor de cabeza, escalofríos, pueden presentar fiebre en los indicios. Pero después se puede manifestar de diferentes formas. Todo va a depender también de la genoespecie. Para complicar más toda esta situación, Lyme tiene ciertas características en Estados Unidos y tiene otras ciertas características en Europa. Por decir, en Estados Unidos su mayor manifestación clínica es articular. En Europa se manifiesta más a nivel neurológico, a nivel dermatológico. Pero por decir, si nos vamos y que ya también se ha identificado en la parte de África, pues da más lesión a nivel oftalmológico. Entonces, cada vez vamos viendo que la presencia del Lyme no es menor, sino va incrementándose los casos. Como bien decías y habíamos platicado, cada año Estados Unidos tiene un buen sistema de salud en el sentido de que va reportando los casos de Lyme anualmente. Entonces, de estos casos, hablamos que va de entre 20.000, 30.000, 40.000 casos al año. Y, sin embargo, ellos reconocen en 2015 y 2016, hacen un comunicado en donde dicen probablemente estamos subdiagnosticando los casos de Lyme. Y todos esos casos son solo el 10% de ellos. Entonces, en realidad, tenemos entre 200.000 a 400.000 casos al año y no se están diagnosticando completamente, porque los cuadros clínicos a veces llegan a confundirse. No, y lo que me comentabas, o sea, al final creo que es una enfermedad detonada por un vector que puede también detonar otras enfermedades de cierta forma autoinmunes. Y si ponemos a un paciente que tiene, por ejemplo, la herencia de esta enfermedad autoinmune, vamos a ponerlo Hashimoto, artritis, lupus, y aparte tiene esta infección y tiene esta detonación, yo creo que como principal diagnóstico por antecedente van a tomar en cuenta la enfermedad autoinmune y no a considerarlo. Exacto. Sí, en este caso, por decir, dentro de las etapas que habla la enfermedad de Lyme, estamos en la etapa temprana, localizada. Esa etapa es muy importante porque el pacientito, si está empapado de la información de Lyme, ellos fácilmente, al ver la mordedura de garrapata, pueden identificar la garrapata, puede haber un tratamiento preventivo, y puede delimitarse la infección. En aquellos pacientitos que empiezan con etapa temprana diseminada, estamos hablando de semanas a los primeros 6 meses,
ellos pueden empezar con dolores articulares, con neuropatías. Hay pacientitos que llegan a presentar encefalitis o meningitis y o la toma de los pares craneales. Entonces, empieza a complicarse un poquito más el cuadro porque la infección llega a ser a tal grado que a veces hay que aumentar el número de dosis o aumentar el tiempo del tratamiento para los pacientitos. O a veces tenemos que darles tratamiento con antibióticos intravenosos para poderlos alcanzar. Entonces, estamos ahí en la etapa temprana diseminada, pero aquellos que están en etapa tardía de la infección son aquellos que me pasan ya más de 6 meses a años, que pasan de médico a médico sin entender qué es lo que les está pasando, que los cuadros clínicos se confunden, que sus estudios salen negativos en cuanto a otro tipo de enfermedades y no les llegan a encontrar la infección. Si nosotros nos vamos al catálogo de enfermedades, ha ido incrementando la referencia de enfermedad de Lyme en cuanto a demencia, en cuanto a Parkinson, en cuanto a manifestaciones oftalmológicas, en cuanto a manifestaciones dermatológicas. Antes, si estamos hablando de 1991, pues nada más decían Lyme en etapa temprana y articular, nada más. Y ahorita si lo vemos el catálogo, cada vez se va incrementando los diagnósticos en los que puede entrar también Borrelia. No, y está impactante porque, por ejemplo, a ver, te llega un paciente a lo mejor con dolor articular, dolores de cabeza, insomnio, uh-huh. No sé, crisis de ansiedad y pérdida de memoria, jamás vas a pensar que es Lyme. Uh-huh. Ok, tendrías que hacer a lo mejor, no sé, un interrogatorio exhaustivo de alguna vez fuiste a o estuviste en contacto con, no sé, borregos, perritos, venados, ya sabes, uh-huh, uh-huh. Pero realmente hoy en día, ¿quién hace eso? Sí, la parte de epidemiológica es muy importante de mencionar. Si bien nosotros como médicos tenemos que estar así como investigador, checando a qué sitios se fueron, si fueron a sitios de riesgo, también el que estén expuestos por sus mascotas, que las estén revisando, o si fueron y estuvieron, por decir, en zoológicos, en bosques, estuvieron en contacto con venados, todo este tipo de cosas, de cuestionamientos que les hacemos a los pacientitos, sí hay que empezarlos a llevar a cabo. Sí. Para que el paciente trate de ver ahora si el paciente en su momento, y cuando lo cuestionamos, nos dice, estuve expuesta a garrapata, no hay que tomarlo como a la ligera, hay que considerarlo dentro del diagnóstico que estamos pensando, ¿no? De probable, en consideración a realizar las pruebas de diagnóstico. Ahora, yo, por ejemplo, tú ya sabes que a lo mejor este paciente tiene una clínica de Lyme. Existen unas pruebas básicas y unas un poquito mucho más, uh-huh. Podríamos decir, a profundidad. Uh-huh. ¿Cuáles serían estas pruebas? Sí, en este caso hay pruebas que se realizan en sangre. El ELISA es una prueba muy sensible, es decir, puede haber casos de falsos negativos, okay. Porque hace el cruce con otras enfermedades. En el caso de el Western Blot, es muy específico, okay. el estudio. Entonces, eso nos ayuda mucho para la cuestión de que la suma del ELISA con el Western Blot positivo, podemos considerarlo que el paciente es positivo. Dentro de las guías clínicas, ellos dicen, no hay necesidad de hacerle el estudio si el paciente presenta el eritema migrans. Mm. Esa diana, rojo, esa lesión es 100% que hay que darle tratamiento para el pacientito. Pero haciéndole la ELISA, el Western Blot, y pensando en la clínica que está presentando Lyme, ya hay que darle tratamiento.
Ahora, por decir, si sus manifestaciones son más manifestaciones neurológicas, entonces hay que considerar hacerle una punción lumbar en ese tipo de pacientitos, tomarle la muestra, hacerle un estudio específico para líquido cefalorraquídeo o PCR en estos casos. Sin embargo, a veces también puede haber falsos negativos en la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, pero si a nivel de sangre salen positivos esos estudios, con eso nos quedamos tranquilos y empezamos el tratamiento para este tipo de pacientes. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, le doy a un paciente el tratamiento que ya es por un protocolo y no mejora. Sí, en este caso de los pacientes hay que considerar que el tratamiento se puede prolongar. Las mismas guías clínicas mencionan que hasta un mes y medio se puede dar de tratamiento con antibióticos. Se ha visto que a veces se tiene que dar durante el cuadro clínico, no solamente dar un antibiótico, sino dar dos. Okay. Entonces, se le puede dar dos antibióticos en este tiempo y si no responde, considerar darle un segundo esquema de antibióticos por mes y medio. Yo sé que suena fuerte en esta parte porque... la microbiota. Exactamente. Los pacientitos, la cuestión del estomaguito les va a pegar durísimo. Sí. Entonces, ahí vamos a tener problemas. Pero mientras a los pacientes se les dé sus probióticos. Sí, su buen esquema también de para matar y para repoblar. Vamos a ponerlo así, ¿no? Exactamente. Cuidando eso, podemos tener una buena respuesta en los pacientitos. Pero sí hay pacientes que en estas etapas que había mencionado previamente, hay pacientes que pueden presentar o seguir presentando los signos y los síntomas porque deja lesión la bacteria. Esa bacteria, aún a pesar de que se rompe, esos fragmentos de bacteria pueden mantener inflamación en el organismo. Y entonces los pacientitos mencionan, es que todavía no siento mejoría, me siento mal, sigo sintiendo los mismos síntomas. Y entonces ahí es cuando hay que reconsiderar el darle el segundo esquema de antibióticos. Ok, me mencionaste ahorita algo que es el chronic Lyme. ¿A qué nos referimos con eso? Mira, hay dos corrientes muy fuertes en todo, en Europa y en Estados Unidos. La corriente del CDC y de la Asociación Americana de Infectología nos habla de que Lyme solamente se puede dar un tratamiento, bueno, considerando corto de 21 hasta un mes y medio de antibióticos, y lo demás es un síndrome post-Lyme. Te vas a quedar con tus signos y con tus síntomas, pero ya no se puede hacer más allá por el paciente. Y hay una asociación internacional de Lyme que se llama ILATS. Ellos mencionan que el tratamiento hay que darlo prolongado debido a que como comparte características de virus dentro de su ADN, hace que la bacteria se mantenga por un tiempo prolongado en el organismo y sea más difícil de matar y a su vez evade el antibiótico también. O sea, se ha visto también que hay una cierta resistencia que puede provocar biofilms que hace que no penetre el antibiótico. Entonces, es por eso que ellos recomiendan dar un tiempo prolongado de antibióticos y viendo que también a su mismo tiempo evaluar si los signos y los síntomas van disminuyendo en los pacientes. Hay estudios, estas asociaciones y sobre todo más en Estados Unidos, hay estudios específicos donde incluso te ven hasta coinfecciones o diferentes tipos, no quiero decir diferentes tipos de Lyme, pero... Sí. En este caso me voy a ir en dos partes. La parte de Borrelia, ya que Borrelia, para explicárselo más a los pacientitos, Borrelia tiene varios primos,
por así decirlo. Y entonces hay el primo de Estados Unidos, el primo de Europa, pero el primo de Europa se divide en otros 23, 25 subtipos. Entonces, el diagnóstico cada vez se vuelve más complejo. A su vez, si nos vamos a los primos de Estados Unidos, ellos tienen sus kits muy hacia lo que tienen, al tipo de genoespecie que tienen. Hay un reporte de caso de un paciente canadiense que viajó a Europa, regresa a los 3 meses, empieza a tener signos y síntomas, le hacen en Estados Unidos los laboratorios y no salen positivos. Y después empieza a hacer más memoria y dice, bueno, pues, ¿qué tal si mejor mandamos mi muestra de sangre a Europa y la hacemos con la genoespecie de Europa y sale positivo? Y ahí es cuando le inician tratamiento con antibiótico. Entonces, ahí el doctor menciona como conclusión, hay que tomar en cuenta también que los pacientes viajan, claro, y que las genoespecies son diferentes. Ahora, en la segunda parte que tú me mencionabas, hay laboratorios que no solamente ven Lyme, sino que una mordedura de garrapata puede transmitir una o varias bacterias o parásitos. Entonces, en esta parte también es lo complicado que puede tener, ya que se describe que el 30% de los pacientes que tienen Lyme pueden tener anaplasma y babesia, que es una bacteria y un parásito. Entonces, desgraciadamente, este tipo de enfermedades poco se conocen. Yo he tenido pacientitos que tienen que ir o le platican más a un compañero que es veterinario y el veterinario les puede decir más información que un médico. Entonces, sí, yo creo que es muy importante esta parte, pero en cuanto al diagnóstico, sí es buscar todas las coinfecciones que puede tener el paciente, porque si no se nos puede escapar y el esquema de antibióticos para una u otra bacteria es diferente o hasta para el mismo parásito. Ahora, ¿tú consideras que un paciente que brinca de médico en médico con dolores articulares, dolores de cabeza, problemas neurológicos, gástricos incluso, porque también los hay, sería oportuno hacer un diagnóstico de Lyme? Sí, sí, en esta parte hemos hecho como en esta base de datos de los pacientitos. A veces les cuestionamos y les decimos como ¿cuántos médicos ha ido? Entonces ellos calculan en un promedio de 10 a 20 médicos en los que no les encuentran cuál es el diagnóstico. Al ver que ha incrementado el número de casos de Lyme a nivel mundial y se nos está advirtiendo que en 2050 podemos, uno de cada dos pacientes puede tener también este tipo de infecciones, es importante el que tomemos en cuenta que el Lyme puede estar presente aquí también. Ahora, en relación a la parte de en México, ¿qué es lo que tenemos? Desde 1999 se empezó a hablar de un poco de Lyme. Ya en 2003, 2010, 2015 se empezaron a sacar más artículos de enfermedad de Lyme. Se hizo un estudio en Centro Médico, hicimos un estudio de pacientitos con manifestaciones dermatológicos, neurológicos, en donde se ha visto el incremento de casos que llegan hasta a hospitales de tercer nivel y hasta apenas son diagnosticados. Entonces, sí es importante el diagnóstico, el conocer de la enfermedad, cada vez más son los casos y pues considerando que ya existe un mapa de riesgo, hay un mapa en donde se ve toda la República Mexicana donde están estas garrapatas que pueden o no pueden tener la infección, pero son un riesgo. Entonces, esto hace que nos levante alarmas para decir, bueno, en México lo más seguro es que ya tengamos Lyme, por la cercanía también, claro, de Estados Unidos. A su vez,
de la globalización, de esta cuestión de el crecimiento urbano desorganizado en sitios donde normalmente no estaba el ser humano y donde nos convertimos como un hospedero occidental para las garrapatas. Bueno, ya para cerrar el tema, porque siento que me puedo quedar hablando de esto todo el día, de verdad, es algo que estoy impactada de lo que hay. Existe una condición médica que está supradiagnosticada, que es la fibromialgia, que pacientes a pesar de esto no ven cambio ni siquiera con el mismo tratamiento de fibromialgia. ¿Qué tanto valdría la pena descartarle a estos pacientes Lyme? Sí, en estos pacientitos hay artículos que nos relacionan con Lyme, que un 20% de los pacientes puede hacer que sí son positivos a Lyme. La cuestión va a estar en el diagnóstico, en la toma de muestra, en hacerle los estudios correspondientes y agregado a esto puede hacer que muchos de los puntos para diagnosticar Lyme los llenen para así complementar con el estudio de sangre. Entonces, no está descabellado pensar que también dentro de esto esté Lyme involucrado. Es que siento que vale mucho la pena, pero oigan, ya se me acabó el tiempo y la verdad es que siento que se me fue demasiado rápido. La voy a volver a invitar porque sí, me faltaron muchas, muchas preguntas, pero oye, muchas gracias. No. De verdad disfruté mucho la plática, se me fue rapidísimo. Sí. Y por favor, de verdad, si sienten que tienen una enfermedad reumatológica, que no dan diagnóstico, si sienten que sus síntomas a lo mejor no entran dentro de absolutamente ninguna enfermedad y solo los catalogan como pues hay dolor crónico, de verdad no dejen por un lado descartar esta enfermedad. Les voy a dejar de forma los datos de la doctora Almudena para que cualquier cosa la busquen y otra vez muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más decir que el Lyme es la nueva gran imitadora. Entonces, pues no hay que dejarla sin considerar dentro del diagnóstico. Gracias, bye.